Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a modelar este elemento, un salero, con unos elementos donde vamos a estudiar los temas de revolución, vaciado, algunos aspectos de sollevado o de recubrimiento. Aquí vemos las imágenes de representación, los renders. Aquí vemos un plano auxiliar del cual nos vamos a ocupar. Para hacer una variante de este modelado, es posible que modifiquemos algunas medidas, sin embargo, vamos a dar comienzo a ello. Para ello es importante que nosotros ubiquemos desde nuestro AutoCAD un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo vamos a abrir desde aquí, un nuevo, y aplicamos una plantilla ACAD ISO. Una vez que tenemos nuestra plantilla ACAD ISO, quitamos nuestra retícula, hay que verificar que estamos en nuestro espacio de trabajo 3D Modeling. Y una vez que tengamos estos elementos ya activos, vamos a aplicar un SW Isometric y desde aquí lo dejamos en top. Una vez que tengamos en top, vamos a generar una línea con el comando o con el icono line. Y aquí generamos con el anclaje de restricción a orto una línea de 75 milímetros. Una vez que tengamos estos elementos a 75 milímetros, aquí abajo, en este punto, vamos a crear una circunferencia con un centro aquí en. Hasta abajo, y vamos a aplicar el diámetro, la tecla D, Enter, y le vamos a aplicar el diámetro de 50. Posteriormente, vamos a hacer una nueva circunferencia hasta arriba que tenga un diámetro de 60, la tecla D, Enter, 60. Posteriormente, aquí abajo, vamos a hacer una nueva línea que tenga un diámetro de 75, y este lo seleccionamos con nuestra herramienta Move. Y lo vamos a elevar desde este punto central hacia aquí arriba, 30. Por último, vamos a crear una circunferencia con un diámetro de 40, diámetro 40, y lo vamos a elevar 20 más arriba del que acabamos de hacer. Por lo tanto, este se eleva a 50. Una vez que tenemos estos elementos, aplicamos nuestro recubrimiento loft que vamos a ubicar en esta parte, extrude, loft, revolve. Sweep, ubicamos Loft y aquí desde Loft seleccionamos estos elementos de esta forma y aplicamos un Enter. Volvemos a aplicar un Enter y de esta forma, si lo vemos aplicado aquí, vemos cómo ya se formó esta figura. Es importante, voy a regresar, que si nosotros dibujamos desde un inicio esta figura, por ejemplo, con un modo de visor, de sólido shaded, por decir, aplicamos nuestro loft y también lo podemos hacer de esta forma. Seleccionarlo, nos damos cuenta de la formación que se va dando y aquí le aplicamos su enter y dos enters y de esta manera obtenemos ya nuestra figura. Bueno, una vez que tengamos este elemento, es muy importante entender qué es lo que vamos a hacer y de qué manera vamos a trabajar esta figura. Voy a retomar mi plano y desde aquí vamos a ubicar algunos elementos indispensables que requerimos. En este caso voy a ubicar que nosotros requerimos aquí un interno de 60, mientras que aquí vamos a tener un vaciado de 3 milímetros aproximadamente. Entonces vamos a ubicar nuestros elementos, tenemos un vaciado de 5 milímetros, entonces desde este punto de vista tenemos que ubicar nuestro elemento por aquí, por ejemplo, para no errarle podemos sacar una copia del mismo y lo copiamos y le podemos cambiar a nuestra vista de rayos X para poder visualizar qué tipo de vaciado vamos a hacer. En este caso yo lo voy a seleccionar con la herramienta Shell que tenemos aquí abajo y ubicamos nuestra herramienta en el Solid Editing, aquí la herramienta Shell, clic, le damos Enter y agregamos la cara que vamos a remover, esta, Enter, y nos va a pedir que apliquemos la distancia que requerimos. Vamos a ponerle 5, Enter. Y en este momento, como tenemos el rayos X, el X-ray, aquí podemos notar ya
el incisivo que acabamos de hacer para poder realizar esta figura. Entonces, en este sentido, vamos a regresar otra vez al isometric. Esto lo dejamos por algún motivo. Y desde esta perspectiva y desde este punto de vista, vamos a retomar precisamente aquí un interno que nos va a permitir quitar esta tapa, ¿sí? Donde vamos a requerir a unos 5 milímetros también. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear un diámetro de 50. Vamos a generar nuevamente un cilindro y le vamos a generar un diámetro de 50 y lo vamos a sobrar un poco más de lo normal. No pasa nada. ¿Cuánto? Lo que ustedes gusten. Ponerle 20, 30 es lo de menos. Y este lo vamos a formar exactamente aquí en nuestro punto. Si este punto no nos lo da al momento, podemos quitar la selección y así como tenemos este punto, lo podemos generar aquí. Entonces, al aplicar mi X-ray, por ejemplo, voy a seleccionar este cilindro y lo voy a mover hacia abajo 5 milímetros. Entonces, cambiamos nuestro visor Shaded y desde aquí utilizamos el Subtract. Y aquí en la sustracción, le vamos a dar clic, Enter y cortamos. Desde este punto de vista ya tenemos una ligera muesca o tipo ranura donde vamos a permitir descansar nuestro elemento. Posteriormente vamos a hacer una boquilla inferior que es donde va el eje rotor que se va a encargar de moler nuestra sal. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos observar. Aquí tenemos una distancia de 30, que es precisamente esta interna. Y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo protocolo. Voy a cambiar mi visualización en modo alambre. Y desde aquí voy a generar un cilindro con un diámetro de 30 y lo vamos a elevar un poco. Y desde aquí seleccionamos punto, punto medio y aquí lo dejamos. Vamos a cambiarlo a X-ray y en el X-ray nos podemos dar cuenta qué tanto podemos atravesar la figura. La seleccionamos y con el modo orto lo movemos hacia arriba de tal manera en que lo atravesemos. Una vez que ya está atravesado, podemos cambiar el modo Shaded, más oscuro, Subtract, selecciono mi envase, Enter, selecciono mi cilindro, Enter, y desde aquí ya tenemos el cuerpo que requerimos para poder interceptar los elementos que vamos a hacer. Bueno, a partir de este criterio, yo puedo empezar a dibujar, por decir, de este plano, puedo comenzar a dibujar la tapa, el eje, dependiendo de lo que yo esté deseando. Aquí vamos a hacer primeramente este pequeño tambor que es relativamente el empaque que sujeta el rotor y la navaja que se encarga de moler. Entonces vamos a generar un radio de 15. Vamos a generar una figura que es un cilindro. De 5 milímetros y de radio de 15. Entonces vamos a generarlo. Lo podemos hacer desde un shell, perdón, lo podemos hacer desde un press pull. Vamos a hacer un diámetro de 15 y un diámetro de 30. Entonces lo que hacemos aquí es ocupar diámetro 15 y aquí ocupamos un diámetro 30. Diámetro 30 y de esta manera tenemos ya este medio anillo y desde aquí utilizamos nuestro press pull, seleccionamos ambos dentro, enter y le ponemos 5 milímetros exactamente como lo vemos ahí para que pueda rellenarse de esta forma de acuerdo a la figura como la tenemos aquí en el corte. Aquí tenemos en nuestro corte, entonces esta figura prácticamente correspondería a estas características y aquí lo que vamos a hacer es cambiar la vista. Desde este punto tocamos el centro superior y lo asociamos con el punto superior de esta base inferior. Y aquí ya tenemos este elemento.
Posteriormente, vamos a proceder a trabajar un pequeño pistón que vamos a hacer, que es nuestro eje rotor. Y aquí tenemos básicamente estas características. Esto lo podemos comenzar desde 12 por 5. Entonces, al trabajar esto en 3D, lo podemos hacer desde un cilindro, un diámetro de 12 por 5, exactamente tal cual lo observamos, y podemos generar un vástago de 81 por 6.35 de diámetro, equivalentes a un cuarto de pulgada. Entonces le podemos poner diámetro 6.35 y le podemos activar los 81 milímetros de altura, que aquí tenemos 81, y de esta manera pues ya podemos obtener nuestra figura de 81, 81 más 5 con los 12 milímetros. Aquí hay que recordar que tenemos estos dos elementos separados. Vamos a ocupar nuestra herramienta unión y desde aquí los vamos a unir. Enter. Y ya logramos tener este elemento. Hay que recordar que este elemento también, si lo vemos desde un punto de vista en alambre, aquí voy a acomodar mi visualización para poderlo insertar. Selecciono y aquí tengo este punto medio y lo aplico con este otro punto medio. Aquí va a quedar una ligera separación, porque es donde va a vertirse la sal con el rotor. Entonces, a partir de este criterio, tenemos ya nuestros elementos y procedemos a hacer una pequeña navaja que tenemos de este lado. Entonces, vamos a hacer un rectángulo de 40 por 0.5 y de 5. Entonces, aquí en el dibujo acomodamos nuestro isométrico de una manera correcta, y de esta forma vamos a generar un box, pero este box lo vamos a hacer en modo length. Aquí puedo seleccionar el length con la L de length, enter, y vamos a ponerle 40 por 5, y aquí le vamos a poner 0.5. Más o menos de estas características vamos a ocupar nuestra figura. Y aquí tenemos una distancia básicamente de 35 milímetros, la cual la vamos a hacer de una vez. Y aquí vamos a ocupar una referencia. Esta referencia va a ser al punto medio. Y a partir de este elemento vamos a generar una línea que tenga 35. Una vez que tenemos esta línea de 35, vamos a generar dos barrenos de radio 1. O sea, aquí vamos a generar una circunferencia diámetro 2, radio 1. Y pues, si lo queremos repetir, pues, lo podemos repetir, pero si no, lo podemos copiar y lo podemos pegar para que no tengamos ningún inconveniente. Estos elementos, lo que vamos a hacer aquí, pues bueno, a partir de esto yo puedo generar una extrusión. No pude haber hecho de otra manera, o me quita el sueño haberlo hecho de otra manera. Enter. Y aquí con esto es más que suficiente porque nos vamos a atravesar. Entonces, lo que seleccionamos es todo esto junto, le ponemos punto medio y lo colocamos aquí. Y desde este punto de vista, aplicamos nuestro shaded para poder observar bien qué es lo que estamos haciendo y si es correcto, y lo bajamos para que aquí podamos hacer una sustracción. Clic Enter. Y en este momento vamos ya a sustraer. Bueno, posteriormente, aquí es muy importante entender que a partir de este medio punto puedo ocupar ya mis elementos. Le podemos poner wireframe. Y aquí en el punto medio vamos a seleccionarlo. Voy a tocar este punto medio y lo vamos a colocar exactamente aquí a la media. Entonces, una vez que ya lo tenemos a la media, aquí vamos a observar que esto haya quedado sobrepuesto correctamente. Y a partir de aquí vamos a generar, observar también en nuestro detalle cuánto de inserción tenemos. Tenemos 4 milímetros. En teoría tenemos 5 milímetros. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ocupar un ligero cilindro, como lo vamos a hacer aquí. Desde el 3D vamos a poner un diámetro de 2 y vamos a ponerle 6.
Esto va a ser para acciones nada más de trabajo. Es más, vamos a hacerlo un poquito más grande para... Vamos a hacer un cilindro de radio 2 y vamos a ponerle unos 10. Exactamente. Aproximadamente. Vamos a hacer un cilindro que va a tener un diámetro de 2 y lo vamos a elevar exactamente a 12 milímetros, algo así por el estilo, y lo vamos a colocar en esta parte interna de nuestro objeto. Fíjense bien, aquí lo seleccionamos y lo vamos a colocar arriba, al fondo. Y este mismo lo copiamos y lo colocamos también exactamente aquí arriba. Una vez que ya tenemos este elemento, lo observamos y aquí lo podemos seleccionar, clic, clic, enter y lo sumergimos 4. Enter. Y ahí en 4, así como lo vemos, le podemos dar subtract, clic, enter, enter, y ahí tenemos ya nuestro objeto. Lo cambiamos a rayos X y aquí nos podemos dar cuenta exactamente cómo está funcionando ya nuestra figura. Bueno, una vez que ya tenemos estos elementos, aquí ya estamos preservando la parte interna, pues procedemos a hacer un ligero tornillo donde vamos a ocupar un cilindro de diámetro 2 y le vamos a poner exactamente 4 milímetros de profundidad. Y aquí viendo nuestro plano, vamos a hacer aquí una circunferencia con un diámetro de 3 y le vamos a poner exactamente 3 y una altura de 1, el cual lo vamos a colocar exactamente uno arriba del otro, algo así. Y después lo unimos con la herramienta Union, clic, clic, enter. Y a partir de aquí vamos a generar un fillet con un radio de 1. Enter. Y aquí obtenemos una simulación de un tornillo. Esto que quiere decir que a partir de aquí yo no puedo seleccionar como Union. Y a partir de este criterio yo puedo establecer si mi tornillo es de 4, de 5, de lo que nosotros deseemos, no pasa nada. Entonces aquí le vamos a sacar una copia de nuestro tornillo y lo colocamos exactamente también concéntrico a este barreno. Y vamos a seleccionarlo y lo vamos a mover 4 hacia adentro, hacia arriba. 4. Y ahí queda ya la pequeña simulación de la que les estaba hablando hace un momento. Desde este punto de vista, pues ya podemos tener este elemento. Bueno, posteriormente, al analizar nuestro plano, nos vamos a encontrar con el aspecto de este pequeño rotor, donde vamos a hacer primeramente un sólido. Aquí vamos a hacer un diámetro de 50 por 5. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar un cilindro con un diámetro de 50 y lo elevamos a 5. Ya tenemos el alzado de 5 y a partir de estos 5 vamos a extraer una figura diámetro 6.35, enterlo. Lo abrimos lo suficiente como para poder atravesar la figura. Y aquí la formamos a la media.
Vamos a poner el modo wireframe y lo vamos a seleccionar para colocarlo a la media. Ya lo tengo a la media. Shaded. Desde aquí seleccionamos, bajamos y le vamos a dar un subtract. Sustraemos, clic enter, sustraemos y de esta manera ya tenemos la primera parte de nuestra figura. Ahora, esto nos va a quedar como referencia para poder hacer nuestro siguiente elemento. Para hacer la siguiente parte de nuestra tapa, es indispensable irnos a nuestra vista front. Y aquí ubicamos nuestra vista frontal, enderezamos correctamente. Y aquí vamos a necesitar un diámetro de 55, pero voy a ocupar el radio, que es a 27.5, y lo elevamos 5 milímetros hacia arriba. Y desde aquí ocupo un arco de 3 puntos, que es el primero, 3 point. Y desde aquí selecciono mi línea. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esta línea ya activa en estos elementos, es importante trazar aquí una línea de 3.18, 3.2 más o menos, aproximadamente. Y a partir de este elemento vamos a generar nuestro arco de 3 puntos, exactamente así. Y lo voy a eliminar desde esta parte. Selecciono, quito esta línea, le vamos a poner join, enter. Y aquí seleccionamos nuestra figura y le aplicamos un revolver. Enter, y utilizamos nuestro eje y aquí se genera ya nuestro nuestra rotación de revolución. Y bueno, aquí lo que hacemos es ponerle wireframe. Seleccionamos nuestro wireframe por acá abajo, vamos a ubicarlo en el radio inferior para colocarlo arriba de la tapa. Entonces utilizamos este radio inferior y lo colocamos exactamente aquí. Esto ya es totalmente concéntrico. Observamos. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es unirlo poco a poco, uno por uno. Desde aquí voy a ocupar desde la vista top un cilindro de diámetro 6.35. Grande, no hay medida como tal, colocamos aquí y aquí, así como lo tengo, lo selecciono, subo y le pongo subtract, enter. Y aquí yo tengo mi elemento. Posteriormente, aquí vamos a generar una base que requerimos, que va a ser de 8 milímetros. Yo se lo voy a hacer un poquito más gruesa. Vamos a hacerla una caja, click, length. Bueno, vamos a hacerla aquí hacia abajo, una caja, length, ponerle 9 por 9 y le vamos a elevar a 12 milímetros. Esta figura le vamos a sacar un punto medio, exactamente aquí. Y nuestra figura en wireframe la vamos a colocar exactamente aquí arriba, desde este punto a este punto medio. Una vez que tenemos este punto medio ya colocado, el conceptual, volvemos a hacer nuestro cilindro de diámetro 6.35. Y aunque me puedo ahorrado varios pasos al haber juntado todo y no hacer tres veces este cilindro, yo me quiero cerciorar de que todo es correcto. Entonces, a partir de aquí, lo selecciono por ambos, subtract, clic, y el de abajo también, enter, y le sustraemos. Inmediatamente ya todo es una pieza, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ya con este criterio, vamos a colocar nuestra figura exactamente desde un punto que me permita establecer un criterio de acomodo. Entonces aquí
Voy a utilizar este punto exactamente como lo vemos aquí. Vamos a seleccionarlo todo. Y este punto medio que tengo acá lo puedo colocar exactamente podemos verlo aquí queda un poco bajo vamos a volverlo a acomodar. Y aquí vamos a ocupar una breve referencia. Vamos a ocuparlo en este punto referencial. Vamos arriba. Entonces, esta tapa la podemos seleccionar exactamente desde aquí, en este punto. Y la podemos colocar en este elemento. Una vez que ya lo tenemos así, aquí podemos determinar cuánto lo vamos a bajar. Como tenemos 5 milímetros, vamos a bajarlo aproximadamente 4, para que quede un poquito separado. Control Z. Aquí lo seleccionamos y lo movemos 4. Va a quedar ligeramente más abierto. Y desde este punto de vista podemos establecer también algunos redondeos. Verlo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ocupar un redondeo. Radio. 0.75, enter, lo seleccionamos. Por ejemplo, para nuestra tapa podemos ocupar algún ligero render que lo podemos incluso improvisar, revisarlo. Si en nuestro corte tenemos algún detalle, aquí vamos a utilizar un pequeño radio de 0.5, lo seleccionamos, enter. Seleccionar un radio muy pequeño, radio 0.25, y aquí damos una ligera retoque a nuestra figura. Una vez que tenemos este elemento, ahora sí, ya que contamos con esta parte. Vamos a generar nuestra tapa, que es precisamente este pequeño barrilete, que va a tener 10 milímetros por un radio mayor de 9. Entonces, lo hacemos aquí arriba. Vamos a hacer un cilindro, diámetro 9, y vamos a ponerle 10 de altura. Enter. Y aquí vamos a ocupar un radio de 1. Algo así lo podemos hacer. Vamos a ponerle un radio de 2. Le ponemos un radio de 2. Radio 2. Seleccionamos. Y aquí ya tenemos nuestra figura. Posteriormente aquí vamos a utilizar la media 6 un cilindro de diámetro 1 milímetro y le ponemos 6. A partir de aquí observamos cuánto tiene este pequeño detalle
y hacemos un cilindro de diámetro de 1.5 y le ponemos 6 milímetros. Bien, esto al ponerlo de esta forma, vamos a generar aquí 9 milímetros, exactamente como lo vemos, y lo vamos a colocar a la media. Aquí, y este punto lo colocamos también a la media, como lo observamos. Y aquí, como está la media, lo que podemos hacer es aplicar un array. Este array lo generamos desde aquí, Polar Array, seleccionamos, Enter, y nuestro eje va a ser este. Y aquí le vamos a cambiar 12 ítems. Ahí tenemos nuestros 12 ítems. Y a partir de aquí, esta especie de careado, le damos un close, esta textura. Enter. Y lo que hacemos ahora es cerrarlo y vamos a aplicar la herramienta Explode para separarlos. Enter. Una vez que logramos esto, vamos a generar un subtract, selección, enter, y vamos destruyendo. Vamos a aplicar un subtract, enter, y vamos seleccionando todos los cilindros para poderlos sustraer. Tengo seleccionados estos, enter, y de esta manera ya obtuve la tapa que yo requiero. Aquí podemos ver en nuestro plano que tenemos un interno de 3 milímetros aproximadamente. Desde este punto de vista vamos a trabajar nuevamente un top diámetro 6.35 y lo podemos seleccionar por ahí. No pasa nada. Ahora, aquí en el wireframe seleccionamos el punto concéntrico y lo colocamos aquí. Y así como lo tenemos colocado al ras, vamos a elevarlo o meterlo 3 milímetros. Y desde aquí generamos un subtract, clic, enter. Y aquí ya tenemos la parte interna que iría inmersa en esta parte. Entonces aquí seleccionamos nuestro wireframe y en este punto medio coloco aquí en esta otra parte mi elemento para poder entender cómo va esta figura. Bueno, aquí voy a sacar una ligera copia de este mismo porque lo vamos a necesitar como referencia en un momento. Aquí yo puedo comenzar a hacer mi manivela y la manivela consta de revisar perfectamente bien la longitud que requerimos. Si tenemos aquí 60, vamos a ocupar más o menos una distancia aproximadamente de 30. Y desde aquí podemos establecer varios criterios para hacer esta manivela. Realmente aquí va a cambiar de acuerdo a lo que yo desee. Pero vamos a ponerla tal cual. Podemos utilizar una línea de 40 milímetros aproximadamente. Y aquí utilizamos un ancho de 9 milímetros, cuando vamos a colocar exactamente aquí a la media. Y aquí vamos a utilizar una longitud de 6, que la vamos a colocar exactamente aquí. Aquí lo que vamos a hacer es trazar una línea de esta forma. Quitamos esta parte intermedia por lo pronto y generamos una circunferencia en modo tan, que es triple tangente
Seleccionamos una tangente aquí, otra tangente acá y otra tangente acá. Esto nos va a permitir poder establecer un criterio de rompimiento de estas esquinas. Esto nos va a permitir hacer un rompimiento aquí en estas esquinas. Enter. Las seleccionamos. Esta no la vamos a ocupar. Sobre esta misma seleccionamos. Enter. Y aquí ya tenemos nuestra figura. Retomando un poco la idea de nuestro plano. En promedio, aquí manejamos un promedio de 5 milímetros, aproximadamente de 4 milímetros. Entonces aquí hacemos un join para seleccionarlo y enter, convertirlo en una polilínea. Una vez que ya tenemos este elemento, lo vamos a extruir aproximadamente aproximadamente lo vamos a extruir a 6 milímetros. Vamos a aplicar una extrusión de 6 milímetros. Y sobre este elemento de 6 milímetros, vamos a ocupar aquí el límite. Vamos a ocupar 40 milímetros. Y a partir de aquí, vamos a ocupar en el front. Milímetros y a partir de acá vamos a utilizar 6 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un ligero molde de corte. Entonces, a partir de este elemento, seleccionamos esto y aquí selecciono, lo recorto y le ponemos join, seleccionar, aquí, enter. Tenemos este elemento y le ponemos un espejo a partir de este elemento, clic, enter. Aquí ya tenemos el espejo y esta parte la vamos a eliminar y esta parte la vamos a eliminar y esto se va a quedar como un medio punto. Aquí vamos a generar una extrusión de ambos, enter, lo suficiente como para que lo atraviese. Y qué es lo que vamos a hacer, vamos a mover esta figura con nuestra guía y al colocarla exactamente aquí tenemos este punto medio y este punto medio vamos a colocar aquí. Una vez que ya lo logramos, vamos a Shaded View y estos dos los seleccionamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo que vamos a hacer es recortarlo. Subtract, clic, enter, ambos y obtenemos ya esta figura tal cual la vemos. Posteriormente aquí vamos a hacer una copia de esta misma por si tenemos algún problema y aquí vamos a generar un cilindro de diámetro, vamos a hacerlo sobre el top, un diámetro de 6 milímetros aproximadamente por 12 milímetros aproximadamente y esto lo vamos a colocar a la media de nuestra figura exactamente en el punto
dónde converge esta figura. Aquí lo que vamos a hacer es subirlo un milímetro hacia arriba. Uno. Y aquí nos damos cuenta que ya está todo correcto. Entonces este mide 6. Aquí le vamos a poner un radio de 3. Enter. Lo seleccionamos. Se logra. Y una vez que tenemos este objeto, le podemos volver a sacar una copia por si tenemos un error. Y a partir de aquí unimos ambas piezas. Union, seleccionamos Enter. Y aquí le podemos poner un redondeo de 1. Es decir. Su punto medio. Exactamente aquí podemos también ubicar nuestro punto medio. Vamos a colocar el mismo a partir de este elemento. Aquí lo podemos ubicar. Exactamente en este elemento, y aquí tenemos nuestra figura. Podemos revisar si está en el punto medio. Ahí está. La vamos a introducir un poco, unos 12 milímetros aproximadamente. Vamos a ver cuánto tenemos. Entonces, aquí en el frontal, así tal cual lo vemos, podemos cambiar nuestra vista X-ray. Seleccionamos este punto, quitándole el orto y quitándole el snap, lo podemos girar de una manera un poquito más libre. Lo vamos a hacer sobre el front. Y aquí vamos a cambiar también el front. Lo seleccionamos. Y aquí, por ejemplo, lo podemos inclinar un poco y con el modo orto lo podemos balancear un poquito hacia adentro. Ligeramente. E incluso lo podemos girar ligeramente un poco más. Con esto podemos bajarlo ligeramente en modo orto para que no se nos enchueque. Y aquí ya al tener nuestra figura conceptual, podemos establecer un sistema de unión. Y en este momento, pues ya prácticamente ya tenemos nuestro modelado. Este modelado, pues obviamente podemos eliminar, ya no lo vamos a ocupar, y generamos nuestras layers para poderlo separar y poderlo renderizar. Entonces, new layer, vamos a ponerle vidrio, vamos a ponerle new layer acero, ponerle new layer tapa. Poner el new layer plástico y podemos poner el new layer metal, ¿no? Entonces, vidrio lo podemos representar con un poquito de azul, mientras que el acero lo podemos poner un poco color rojo. La tapa la podemos poner color verde. El plástico lo podemos dejar en color morado. Y el metal lo podemos dejar, pues, tal cual. Entonces, por ejemplo, cerrar, seleccionamos nuestro cuerpo
aquí le vamos a poner vidrio, una tapa, seleccionamos, podemos poner tapa. Aquí abajo seleccionamos este y le podemos poner plástico. Seleccionamos nuestros elementos de acero, que son estos y estos. Y aquí podemos ocupar nuestra capa de acero. Y aquí arriba también podemos ocupar el mismo para el acero. Ya lo demás es metal, lo podemos dejar así. Este, para que no se confunda, lo podemos mandar como metal, un poco diferente. Incluso le podemos cambiar el color al metal. Y esto lo podemos mandar, no sé, un tipo de naranja. Lo cerramos de esta forma. Ya obtenemos nuestra figura para que pueda ser representada. Una vez observando ya nuestro modelado, es preciso retomar nuevamente nuestro plano y observar algún detalle que nos pueda faltar o que podamos complementar de acuerdo a lo que estamos haciendo. Aquí nos falta un breve remate que hay que terminar. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es cambiar esa parte, modificarla, y que desde el isométrico, en modo top, voy a generar una línea hacia arriba con nuestro modo orto. No necesitamos una medida, únicamente es realizar la línea, y a partir de este criterio vamos a generar una circunferencia con un diámetro de 50. Posteriormente, sobre esa misma línea, vamos a generar una nueva línea que le vamos a dar un diámetro de 45 aproximadamente, así como lo tenemos. Y a partir de este elemento, bueno, vamos a eliminar esta línea y aquí utilizamos nuestra herramienta Press Pull. Aquí entre ambas generamos nuestro Press Pull, Enter. Le vamos a dar una altura de 5 milímetros. Podemos trabajar de esta forma y a partir de aquí podemos establecer ya nuestro criterio de unión. Utilizamos este punto central hacia el punto central de nuestra figura aquí en el interno. Y esta figura finalmente ya la podemos concebir de esta forma. Y al unirla esta, con esta, Enter, inmediatamente la convertimos en la capa en la que estamos trabajando. Finalmente aquí podemos utilizar un redondeo y le podemos dar unos, de acuerdo a nuestro plano, podemos utilizar unos 5, un radio de 5. Entonces aquí le ponemos un radio de 5, Enter. Y aquí exactamente ya logramos obtener esta parte de nuestro elemento. Esta figura ya no la necesitamos. Es importante recordar que ya una vez terminada nuestra figura, pues ya podemos tenerla separada de acuerdo a nuestras capas, conforme lo habíamos establecido anteriormente. Esto nos da pie que al momento de adaptarlo a un programa de renderizado, podamos obtener, en este caso con KeyShot, este tipo de apariencias, conforme nosotros lo vamos realizando. Con eso terminamos nuestra lección. Si les gustó este video, les pido de favor que me regalen un like y no olviden, por favor, también suscribirse a mi canal. Gracias, saludos.